más larguito. ¿Qué te parece? ¿Sí? ¿Está muy tomado para nosotros aquí? ¿Sí? ¿Para alcanzar o para hacer una alberca? Oye, amor, ¿y si descansamos un poco? Me siento agotada. Pues hay que descansar un poquito porque todavía falta que caminar. Porque fíjate, hasta allá vamos a darle para que conozcas todas las tierras. Falta mucho, hay que descansar. Pues sí, hay que descansar un poquito, amiga. ¿Estás cansada, mi amor? ¿Mucho? ¿Y cómo se te hace aquí el rancho? ¿Hacemos una albercota grande? ¿Sí? ¿Sí? Mira, todo esto que está aquí, que todo eso va a ser tuyo. ¿Qué es lo que quieres aquí que hagamos? ¿Una albercota? Ah, hacemos una alberca para ti. ¿Y qué más? ¿También? Aquí está muy grande para hacer muchas cosas. ¿Y tu casa dónde la vas a querer? ¿Allá o acá arriba? ¿Ahí está mejor? Para ver todo ya desde... Mira, hasta allá, aquel lado donde se alcanza a ver todos aquellos animales que están a aquel lado, hasta allá es tuyo. ¿Cómo ves, mija? ¿Entonces su casita la quiere acá arriba? ¿Sí? ¿Y qué más quieres en tu casita? Un perrito. Vamos a darle un perrito. ¿Cómo ves, mujer? Toda esta herencia que me dejó mi papá va a ser para nosotros. Yo quería tener un varoncito, pero nos dio una chula niña hermosa, preciosa, mi amor. Rubén, ¿eres feliz a nuestro lado? Claro que sí, tía. Claro que sí, soy feliz. Lo que pasa que pues solamente te pude dar una hija y a veces creo que no eres feliz. Sí, soy feliz porque mira, me diste una niña muy hermosa. Y más aparte del perrito, ¿qué más vas a querer, mija? Croquetas para su perrito. Croquetas para su perrito. Ah. ¿Y tú dónde vas a querer tu casa, mi amor? ¿Sabes qué, Rubén? A mí me gusta en la parte de acá. ¿De este lado? Sí. Siento que es como que más vista hacia todo lo que viene. De este lado podemos hacer una cabañita. Sí, algo así se me para tener alguna, una cabañita. Sí. Y de este lado podemos meter al ganadito. Claro que sí, mi amor. Unas caballerizas. De hecho, ya puedes emprender el negocio que me habías comentado sobre las redes. Sí, eso vamos a empezar a hacerlo para empezar a tener dinerito y empezar a fincar lo más rápido que se pueda. Bueno, Rubén, ya es momento de que puedes comenzar con el negocio de las reses. Sí, lo que quiero meter son vacas de ordeña para aquí en el rancho hacer jocoqui, quesos. Excelente. Y ya de aquí podemos empezar. ¿Qué pasó, mija? ¿Qué tiene, mi amor? ¿A dónde quieres ir? ¿Ya te descansaste? ¿Quieres que sigamos caminando? Está cansada, mi amor. ¿Seguimos caminando? Sí. Ah, pues ahorita vamos a seguir caminando. Oye, Rubén, y a veces siento que tanta felicidad me da miedo. ¿Por qué dices eso, mujer? No sé, son presentimientos. ¿Presentimientos de qué? ¿Qué presientes? No me hagas caso, pero no quiero que nunca te pase nada. Claro que no nos va a pasar nada, aquí vamos a emprender nuestro negocio. ¡Ni a mi corazón hermoso! Aquí vamos a emprender nuestro negocio para salir adelante. ¿Seguimos caminando, mija? ¿Sí? Bueno, vamos a ir caminando para que conozca todo lo que va a ser tuyo. Bueno, ya descansamos un poco, vámonos. Vamos. Vamos acá a seguir caminando. Vamos a ver palito porque las víboras. Vamos a caminar hasta allá para que conozcas hasta allá, hasta aquel lado, ¿eh? Más con cuidado. Vamos a tener albercota. Buenas, patrón. Ya estamos aquí como usted ordenó. Qué bueno, me da mucho gusto tenerlos a todos. ¿Y qué? Pues nomás son ustedes, ¿o qué? Sí, ¿para qué queremos más? Son los mejores hombres que tengo. Díganos, ¿para qué somos buenos? Me he dado cuenta que Rubén tiene muchas hectáreas por estos rumbos. Quiero que vayas con tu gente para que... a ver si nos las vende. Claro que sí, patrón. Esas tierras me interesan. Pero que sea todo. No quiero partecitas. Está bueno, como usted ordena. Ya vieron, muchachos. Así sí, patrón.
Llévate aquí al güero. ¿Le gusta, güero? Vámonos. Bueno, entonces enseguida vamos, patrón. Quiero buenas noticias. Por favor. Güero, acompáñalos. Está bueno. Encárgate de que todo salga bien. Así será. Ahora pues. Rubén. Oh, sí. Mira, ahí está. Oye, Malacrán, ¿y si quieres que quiera vender las tierras al patrón? Pues para serte sincero, no sé. Pero pues igual. El patrón ya sabes que siempre hace lo que quiere y se queda con lo que quiere. Eso sí, sí es cierto, tienes razón. Pues ¿cómo ves? ¿Le caemos o qué? Vamos a decirle. ¿De una vez? ¿Cómo ves? Sí. ¿Cómo va? ¿O? ¿Con quién está? Pues mira, es lo malo que está con su familia. Será un momento inoportuno. Ah, es lo madre. A nosotros no hay familia ni nada. Nosotros vamos a lo que vamos. Desde el patrón son órdenes y hay que cumplirlas. Está bueno. Vámonos. Vamos, cabrones. Mira, Rubén, la niña, qué felices. Sí, muy feliz. Y ya cuando tenga su alberca, que a ella le gusta mucho, y las caballerizas, va a estar muy contenta. ¿Sabes qué, mi amor? Dime. Yo quiero mi casa, pero que tenga muchas plantas. Muchísimas plantas. Vamos a meterle muchas plantas. Lo que tú pidas, lo metemos. Mi amor, soy muy feliz a tu lado. Yo también soy feliz a tu lado. Ve la niña nomás. Ya quisiera meter el ganado para empezar. ¿Esta camioneta? Qué extraño. ¿Esa gente quién sabe? No sé. Deja ver qué quiere. Mi amor. Cuida, cuida la niña. Sornes, ¿en qué les puedo servir? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Y quién lo trae por aquí, señores? Pues mira, Rubén. Mi patrón me mandó para decirle que quiere que le venda sus tierras. Esas tierras no tienen precio, porque es una herencia de mi padre. No, señor, el dinero lo compra todo. Mi patrón tiene dinero suficiente para comprar medio mundo. Y tus tierras no creo que valgan tanto, pero lo que pida se te va a dar. ¿Sí o no, güero? Claro que sí, ya sabes. No es lo que pida, porque me he enterado que tu patrón no es de ley. Por eso estas tierras no se venden, porque es la herencia de mi padre que yo quiero cuidar mucho. Pues te diría que se las vendas. Porque no quieres un problema con él, ¿o sí? Ustedes saben que somos de familia, que no queremos problemas. Y yo no quise tener problemas con tu patrón ni con nadie más. Pues muy sencillo, véndeselas y te quitas de problemas. Ve, con eso te puedes ir a la ciudad y darle un buen futuro a tu esposa y a tu hija. ¿No, muchachos? Así es, patrón. Sí, sí. Y como ya les dije, no va a haber venta, porque esta es una herencia que voy a cuidar mucho. Bueno, entonces eso me da a entender como que es tu última palabra. Pues lo puedes tomar como si es última palabra, pero de que se venden, no se venden esas tierras. Bueno, pues ya nos estamos viendo, Rubén. Vámonos, muchachos. Vámonos. Rubén. Tranquila, amor, tranquila. No pasa nada. La presencia de esos hombres no me gusta. A mí tampoco me gusta, pero tranquila, se va a asustar la niña. Es el futuro que tenemos con nuestra hija. Esas tierras no se van a vender. No sé, Rubén. Tengo miedo. Ocupo que te tranquilices, porque la niña y Bel. Tranquila, mija, no pasa nada. Aquí va a estar tu casita. Y aquí le vamos a hacer su casita a usted. Sí, y vamos a tener un caballote para usted, ¿eh? ¿O quieres un pony? Un caballote. Un caballote, sí, ya ves. Es que uno de ellos, su mirada, de mucha maldad, no sé, Rubén. Así son ellos, bien maldosos. Nos van a querer asustar para que les vendamos a un mal precio. Pero esas tierras no se van a vender.
es el negocio que tenemos para nosotros. Tranquilo. Y es la última palabra, no va a haber venta. Está bien, Rubén. Tú bien sabes que no somos de pelea, pero si eso quieren, pues tendré que hacer. Todo da la libertad. Y es ser libre. Y no como la maldita guerra. Tantas vidas que se perdieron. Tanta gente que murió en esa guerra. Yo soy un sobreviviente. Viva la libertad. Qué bonito correr por los montes, por los cerros. Sin tanto problema. Tan bonito que fue el paraíso cuando el Señor de arriba nos lo dio. Todo ser humano nos encargamos de destruirlo. Maldad, avaricia, caciquismo. Y ahora, bendito sea la naturaleza que me regala esta belleza de campo para disfrutarla plenamente. Gracias que salí con vida. Ya regresamos, patrón. ¿Y qué noticias me tienen? Malas noticias, patrón. ¿Cómo que malas noticias? Hablamos con el Rubén y se negó a venderle las tierras. No es posible. ¿Estás escuchando? Hubieran llegado con todo. Pues eso lo queríamos hacer, pero hasta no tener órdenes de aquí del patrón. ¿Verdad, bueno? No, sí, no. La verdad sí se lo explicó, se le llegó de una forma o de otra. Él estaba necio que no, y que no, y que era una herencia, y que de ahí no lo sacamos. Oye, padrón, sobre todo eso, ¿para qué quiere las tierras usted? Eso es cosa mía. Además, yo traigo mis proyectos. Pero bueno, ahorita que lo comenta, déjame decirles que quiero hacer unas pistas de aterrizaje. Quiero bajar mucha mercancía ahí. Es por eso que me interesan esas tierras. Genial, patrón. Ya vieron, cabrones. A eso se le llama tener una mente millonaria. Los proyectos del patrón están lejos de su alcance mental. Él sabe producir dinero. Ahora me entienden. El por qué tienen que ser mías esas tierras.
a las buenas o a las malas. En lo que tope, patrón, usted dirá. Pero bueno, ya se le avisó. Y no se dio el cabrón. ¿Tú qué sugieres? Pues hay que ir a quitar una sal, de una manera o de otra. Mire, patrón, tengo una gran idea. ¿Por qué no le matamos algunas vacas? Nos hemos dado cuenta de que próximamente va a tener reses ahí en su rancho. Y pues yo digo, matarle animales, no sé. Hacerle alguna maldad, ¿verdad, muchachos? No digas pendejadas. Las vacas no me sacan de pobre. A mí eso no me sirve. Pero si no, sería una forma de presionarlo. No, eso no. A ese cabrón. Hay que llegarle por las buenas o por las malas. Hay que obligarlo. ¿Es que no me están entendiendo? Mis proyectos son más grandes. Son muy altos. Vacas. Eso no está bien. ¿Cuáles pinches vacas? Además, tu güero. No, señor, ya entendí, sí, más o menos, los planes que trae usted. Quiero bajar esa avioneta a otro negocio. Lo que quiere dar a entender. Quiero. ¿Matarlo? ¿Si es preciso? Pues si es necesario, hay que darlo de baja, cabrón. ¿Usted dirá? ¿Usted dice? ¿Y cuando fueron? ¿Cuántos hombres tenía? Ninguno, patrón. No. Nada más estaba la señora, la espincla y él. ¿Y entonces por qué no actuaron? Pues como ya le había comentado, necesitamos... Pues por la familia. Necesitamos recibir órdenes de usted. Y lo que usted dice, eso se hace. Miren, cabrones, dejémonos de chingaderas. Yo pienso que ese cabrón o cede. Pues entonces te dirá cuándo vamos a quitarle las tierras. ¿Cuándo vamos? En este preciso momento vamos para allá. Bien. Vámonos, ¿cómo a mí no ves? Tiembla. Sí, vámonos. De una vez. ¿Qué, nos llevamos los fierros? Claro que sí. A ver, fíjate qué armamento tenemos. Está bien, señor. ¿Y tú? Cabrón, estás muy callado. Lo que usted darle, patrón. Las órdenes, se las cumplimos. Me parece muy bien. Pues prepárense porque nos vamos. Pero, doctor, pues, está bueno. Vámonos. Estamos. Los cabrones que no pueden hacer el trabajo ellos mismos. Yo no sé qué le pasa a estos cabrones. El más grandote. Así se ve muy grandote el cabrón, pero a mí se me hace que se caga el güey. Pues hay que estarlo vigilando. Por eso mandé al güero, para que se fuera con ellos. A mí se me hace que estos cabrones me están jugando chueco. Sí, hay que estar al pendiente porque no estuvo nada bien que hayan dejado ir esas tierras. Es como que ese cabrón no las quiere vender. Si le ofrecí la mitad de lo que tengo al cabrón, yo no sé, yo no entiendo por qué no las quiere vender. Es mucho dinero. No, pues sí, es que están en muy buen lugar las tierras. Y más buen lugar para lo que las quiero. Pues eso sería genial. Hay que estar al pendiente de estos. Ahorita que vengan los cabrones, pues vamos a ir todos. Y les voy a enseñar cómo se hacen las cosas. Claro que sí, patrón. Les hace falta mucho camino por recorrer. A enseñarles como se debe. Pues mire, patrón, y yendo usted, no creo que sea necesario matarlos. Pero si se ocupa, pues hay que hacerlo. Pues yo creo que va a ser necesario. Porque esas tierras tienen que ser mías a como dé lugar. Ya tengo todo preparado. Los planos, el arquitecto. Es más, ya tienen que haber iniciado. Pues ahorita que regresen los muchachos hay que irnos inmediatamente. Ese cabrón o me vende o me vende. Conmigo no se juega. Y ahí me va a conocer. Igual que estos cabrones. Como ya te dije, para mí que les tiembla. Y sí, les tembló mucho porque estaba la familia. Pero pues no, no se debe de hacer así las cosas. Pues familia o no, a mí no me interesa eso. Yo traigo mi proyecto y lo traigo bien real. Y bien preciso. Así es de que, órale, vámonos. Vámonos, padre. Porque esos cabrones no se paran. Vamos a apresurarnos. ¿Ya están listos, muchachos? Ya
¿Ya estamos listos? Está bueno. ¿Qué, Melagrán? ¿Y qué? ¿Y ya nos vamos a ir o qué? Calmado, güero. Hay que esperar que venga el patrón. Yo ya estoy nomás queriendo que ya nos vamos. Sí, de una vez. Ya lo sé, mi güero. Nomás hay que esperar las órdenes. Ahorita llega y nos vamos a matar a la gente. Pues bueno, está bien. Lo que diga. ¿Ya tú? ¿Tienen razón ustedes? Venga, patrón. ¿Y si nos emboscan? No seas catón, cabrón. Ya le está temblando este güero. Yo no sé quién chingado trajo este vato. No sé, llegó. ¿Oye, pero si los impuestos? Sí, pero si nos emboscan llegando. No, ¿para qué le entraste? ¿Por qué le entraste a esto si no lo vas a hacer? Vale, pero somos pocos. A mí no me tienda. A mí menos. Cabrón. ¿Cómo ves este? Un mariconzote. Tan grandote, ¿y para qué? ¿Qué sirve eso de tan así de grande? Un maricón es prevención. Más te vale que no digas eso delante del patrón. Porque si te oye, aquí mismo te mata. Que no llegue a oídos del patrón eso. Yo sé lo que te digo. ¿Qué hubo, cabrones? ¿Ya están listos o qué? Claro que sí, patrón. Ya estamos listos. ¿No? Listos. Más que listos, preparados. Sí, alma. Bueno, mirando. Pues a ver si es cierto que me demuestras que eres el mejor matón de la región, cabrón. Claro que sí, patrón. Mis hechos hablan por mí mismo. Y ustedes, cabrones, a mí que se me hace que van a mojar los pantalones. No, patrón, le vamos a demostrar que podemos. Claro. Estamos con usted. Ya viste, cabrón, y más vale que le demuestres aquí al patrón que tienes agallas. Porque el que no las tiene, aquí se muere. Ya me van a conocer. Van a empezar a recorrer mis caminos, cabrones, y van a aprender mucho de mí. Pues yo ya tengo el camino bien recorrido, patrón. Por eso trabajas para mí, güero. Eres uno de los de mi confianza. Gracias. Así sí, es, ¿no? De que por ti no me preocupo. Si ya no sabe, por los cabrones. Amigo, cuenta. Por nosotros no se preocupe. Va a ver que no le vamos a fallar. ¿Y tú, cabrón, qué dices? Me voy a demostrar que no le voy a fallar. Ah, bueno. Pues te vale, cabroncito, porque el patrón no le gustan las fallas. Así como estás oyendo, cabrón. Y bueno, ese cabrón, ¿crees que tenga más gente? No, no lo creo. Según dice la gente, nada más es la pura familia. Es él, la mujer y la chiquilla. Por gente no se preocupe, al igual nosotros sabemos disparar, ¿verdad, bueno? Ah, luego. Yo no me meto con niños, cabrones. A la niña me la dejan viva. Está bueno. Patrón. Y nadie va a disparar hasta que yo dé las órdenes. ¿Cómo? Sí. Le vamos a llegar pacíficamente al cabrón. ¿Qué dijo? Ya si no quiere entrar, las órdenes las doy yo. Está bueno, como usted diga. Usted dirá cuándo nos vamos. Pues en este mismo momento. ¿Qué trae sus armas? Vámonos. Sí, es, vamos. Estamos listos. Yo, cabrón, nomás con que me falle poquito. Y ahí me lo quebro. No lo voy a fallar, patrón. Eso espero. Bueno, pues, ¿qué esperan? No, aquí estamos al tanto de este muchacho, por él no se preocupa. Bien hecho, güero. No por nada estás donde estás. Y quiero compensarte. Ahora que me haga de esas tierras, vas a ver que vas a ser uno de los mejores conmigo. Ah, cuente conmigo. Y tú, cabrón, si me respondes bien, vas a trabajar para mí. Ya ves, güero, te dije. Bueno, pues, déjense de niñadas. Vámonos. Y vámonos. Ya vieron, cabrones, abren bien los ojos. Rubén. ¿Y ahora ustedes qué quieren aquí? O te haces el vivo, o quieres pasarte de listo. Te mandé a decir con mis hombres cuál era mi proyecto. ¿O no le avisaron? Claro que sí, patrón, ¿verdad, güero? Sí, señor, sí, le avisamos. Y yo le dije a tus hombres que no tiene venta este terreno porque es una herencia de mi padre. Creo que no nos estamos entendiendo. Deberías de apreciar tu familia y todo lo que tienes.
Con mi familia no se metan, así es que lárguense mejor. Cálmate, Rubén. ¿Cómo quieres que me calme si venlos cómo vienen? Tengo suficiente dinero para pagarte todas tus tierras. A mí no me importa tu dinero, mejor que se larguen de aquí. No me importa tu dinero. Por lo que veo no entiendes. Estás rudo. No es que esté rudo, pero no les voy a vender y mejor lárguense de aquí. No quiero problemas con nadie. ¿Qué hay que hacer, patrón? Solito se buscó los problemas. Aquí no marca ningún código. No. Así es de que... No entiende. Si no entiendes a las buenas, te vamos a hacer entender a las malas. ¿Qué dices? Que no quiero vender. Bueno, pues ¿qué esperas? Palabra. Son estos señores. No más. ¿Ya vieron cómo se hace el trabajo? Por fin soy dueño de todas estas tierras. Esto que les quede claro. No es a las buenas, es a las malas. Bien muertos, patrón. Pues vámonos. Misión cumplida, señores. Muy buen trabajo. Los felicito. Vámonos. Vámonos. ¿Ya ven cómo se hace el trabajo, cabrones? Sí, no, gracias, patrón. ¿Y tú, cabrón, me demostraste ser fiel? Claro que sí. Usted vio con sus propios ojos que no fue nada difícil. Nada más gasté 8 tiros y me quedó uno todavía. O sea, algo nos va a servir ese pinche tiro. Así de que no me lo malgastes. Claro que no, patrón. Por fin voy a tener lo que quiero. A lo mejor mañana mando al arquitecto de una vez, con todas sus máquinas. Está bueno, está bueno. Porque este proyecto que traigo es muy importante. Y nos va a ir muy bien a todos, güero. Qué bueno. Y ven, cabrones, el patrón es muy inteligente. Nunca se equivoca en sus planes. Y todo esto va a tener un gran fruto. Ya verán que les va a ir muy bien, cabrones. Como les dije anteriormente, el que está conmigo no va a batallar por centavos. ¿Qué digo centavos? Billetes. Todo, patrón. Mucho billete va a haber, cabrones. Aquí para estamos, todos. A la orden. Todos los que estamos aquí reunidos es porque nos atrae el dinero y aquí estamos. ¿Sí o no? Sí. Ah, sí. Ya saben, atrás. Ya estamos. Pero la niña se quedó sola. ¿A ti qué te importa la niña, cabrón? Ya sabía que me ibas a salir con tus pendejadas. Ahorita te voy a quitar lo poco que tenías de hombría, cabrón. ¿No les dije, cabrones? Este cabrón mojaba los pantalones. Eso me gustaba, morro. Parece niña. ¿No les dije que era maricón este güey? Por favor, no me mate, deme otra oportunidad. Deme otra oportunidad, jefe. Se lo prometo que va a ser uno de los mejores pistoleros que va a tener. No, patrón. Con el patrón no se juega. Cálmeme si quiere. ¿Qué chingados lo trajo este vato? El hambre me trajo, carnal. Mira, cabroncito. Te voy a dar otra oportunidad. Pero en la primera que me mojes los pantalones nuevamente, te voy a quebrar, hijo de la chingada. Así es de que piensa las cosas como debes de ser. Y si no, eso me encargo yo, patrón. Por lo pronto, este cabrón me lo encierras. Enciérramelo. Uno. 72 horas al cabrón en el pozo. Ándale, cabrón, por el cabrón. Mío. ¿Cómo ve este cabrón? Bueno, cabrones. Ya vieron que conmigo no se juega. Ya les dije que van a ganar mucho dinero. Pero también tienen que trabajar conmigo. Así como este cabrón no. Por lo tanto, este cabrón va a recibir su castigo. No lo maté, ¿verdad?
Bien saben que no lo maté. Pero el hijo de la chingada, yo no quiero viejitas así. No quiero maricas. Así es de que todo el cabrón que me juegue rudo, se lo carga la chingada. Usted diga, si quiere lo quebra. Tranquilo. Ya le voy a dar otra oportunidad al cabrón. Bueno, mientras tanto ahorramos esa bala. Bien hecho. Bueno, mi alacrán, por lo tanto tú ya asciendes un poquito más arriba. Muchas gracias, patrón, muchas gracias. Te espero en la oficina, ahí te espero un regalito. Bueno. Y también para ustedes. Gracias, patrón. Gracias, patrón. Ahí les tengo una recompensa. Así es de que váyanse a descansar por el momento. Está bueno, patrón, como usted ordene, mañana lo vemos. Sabes. Ya les daré indicaciones. Está bueno. Estos cabrones hicieron bien su trabajo. Los voy a compensar. Y por fin tengo lo que quería. Esas pinches tierras son mías. Mis proyectos van a funcionar. Familia. Pobre muchacho. ¿Pero qué fue lo que le pasó a Anthony? Lo que pasa es que escuchó unas detonaciones. No te toques. Inmediatamente corrí y lo encontré tirado. Lo revisé y me di cuenta que está vivo y me lo traigo y fue cuando te pedí ayuda. Y gracias a tu ayuda, pues aquí lo tenemos. Pero creo yo que es muy importante salvarle la vida para saber realmente qué es lo que pasó. Ah, qué caray. Y no nada más solo eso. Estaba una mujer tirada y ya estaba oxisa. Ah, mi esposa. Oye. Hija. Dice que es su esposa. Y una hija. ¿Quién será? Hija, mi esposa. Al parecer habla de una hija. ¿Será una niña, una señorita grande? ¿Quién sabe? Hija, mi esposa. Solamente el curado lo vamos a saber. ¿Pero nadie más estuvo presente? Pues yo cuando llegué no encontré a nadie más. A mi cabeza. Creo que esto es más allá de lo que me puedo imaginar. Como que se trata de que, como de la posición que lo encontré, se trata de que a lo mejor fue alguna venganza o un pleito. Pero, ¿tú no viste a nadie más? No, yo simplemente cuando llegué, andaba en el campo. Es más, subí una montaña y bajé, andaba allá caminando. Y de pronto oí las detonaciones. Espero, Tejano, esto no te traiga problemas, no te incomode. Ay, mi cabeza. Take it easy, boy. Ya sabes que mi casa es tu casa. Dado que mi padre estuvo contigo en la guerra y tú le salvaste la vida. Bueno, gracias. Te lo agradezco mucho. No hay inconveniente. ¿Gustas una taza de té, Antonio? O si no es alguna molestia, pues ¿por qué no? Estaría muy bien tomarnos algo. Siento la garganta muy reseca. Mi cabeza me está doliendo mucho. Ahorita te damos un medicamento para que se te calme. Por aquí miré unas. Mira, ahorita con esto se te van a quitar. Es un analgésico. Este lo traía yo en el monte para una emergencia. Y esta ahorita se va.
a poner bueno, que te va a dar. Mi pierna la tengo en tu vida. ¿Pierna la tienes en tu vida? Ok. Deja checo y luego te doy el medicamento, ¿eh? A ver, vamos viendo. ¿Hay dolor? No, la otra. La otra. Sí, es que es una herida. Oh, una herida que traes. Te traes una herida. Una herida muy fuerte. Ah, voy. Necesito relajarte un poco después de toda la acción que viste. Ok, muy bien. Aquí está el agua caliente. Perfecto. Está muy caliente, pero bueno, apenas bien. Como que refresca el cuerpo, ¿no? Suelta el cuerpo un poco. Es que trae el pie una herida de bala. El pie izquierdo y está muy profunda la herida. Y trae una en el cráneo, cerca de arriba del oído. Una herida también y en el brazo. Como que fueron tres impactos de bala. ¿Pero vas a poder curarlo? Pues esperemos que sí. El muchacho es fuerte. Y se ve con una gran resistencia física. Pienso que sí aguanta, nada más cuestión de unos días. Se recuperará. Ya nos dirá qué es lo que pasa. Esperemos que cuando despierte todo este misterio tenga solución. Esperemos que sí. ¿Para que veas nuestras tierras? ¿Cómo van? Sí, al parecer va a estar muy buena la cosecha este año. Solamente hay que pedirle a Dios que no nos falte la lluvia para que esto siga para adelante. Efectivamente, esperemos en Dios que nos llueva bien para que no se nos seque. También, hermano, no te olvides que tenemos que conseguir un préstamo para el ganado, el alimento. También tenemos que poner abono a la milpa. También eso necesitamos sí, ese dinero y necesitamos conseguirlo, pero ya. Eso sí, tienes razón, Rocío. Porque la verdad, tenemos también que hacer un cercado. Porque si el ganado se nos brinca para acá, así la siembra es. Se nos va a ir para abajo. Tenemos que hacer algo y tenemos que hacer algo productivo por nuestra familia. Eso sí. Hablando de familia, te quiero platicar algo. Fíjate que mataron a la familia del rancho vecino. ¿Cómo? Así es, a toda la familia. Ah, cabrón, eso no lo sabía. Yo me acabo de enterar. Pero oyes... Creo que dentro de la familia había una niña. ¿Qué pasó con ella? Al parecer esa niña no fue encontrada y no sabemos dónde está. Ah, caray. Así es. No, pues está muy raro este asunto. Hay que investigar para darle al ojo a la niña. Porque pues imagino que no va a tener familiares, ni quien le ayude, ni quien le dé de comer. Pero no te olvides de algo, hermano. También tenemos que cuidarnos nosotros y tenemos claro que estar alerta de todo.
Claro que sí, de eso. Porque no creo que esa familia nada más haya sido la muerte por los ranchos. Yo pienso que había algo más. Tienes razón, pero no te preocupes. Nosotros estamos bien cuidados de las espaldas. Pues de todos modos, hermano, tenemos que estar alertas. Sí, y no. Debemos de cuidarnos el uno al otro. Tienes razón, no lo había pensado. Pero algo tenemos que hacer, porque ahora me pusiste a pensar con lo de la niña y pues tenemos que buscarla para darle al ojo y que no se quede ahí vagando por las calles. Pues para que no se quede sin comer esa niña. Así es. Oye, a propósito, ¿y quién mató a la familia? Pues yo supe que fue el patrón. Cabrón. Ya ves que todo lo que pasa aquí se quiere adueñar de todo. Sí. De los ranchos y de todo se quiere adueñar. Tienes Entonces, razón. Entonces, yo pienso que sí fue él. Mató a toda la familia y contrató un pistolero llamado el Alacrán. Ay, hijo de la chingada. No, pues, tenemos que ponernos bien truchas en eso. Sí, yo sé quién es ese pinche Alacrán. Es un mierda de primera, de ahí del pueblo. Ahora que lo mencionas, ese cabrón, hace días lo anduve viendo que anduvo rondando aquí por la milpa. Y fíjate que me estuve fijando. ¿Cuándo, hermano? En estos días. Me estuve fijando que estuviste ahí el otro día regando unas plantitas y te andaba echando el ojo un mendigo. No vaya a ser que te quiera llevar a ti también, el cabrón. No sigas, hermano. Tengo que confesarte algo. A ver, dime qué pasa. Ese hombre que tú dices es el hombre que me gusta. ¿Qué? ¿Estás loca? Es. No. ¿Pero por qué, hermano? Porque entiende que ese hombre es una mierda. Pero quizás no lo conocemos bien. Pues tal vez, pero yo sí. ¿Y por qué dices eso? ¿Qué te pasa? No pasa nada. Simplemente yo sé mis razones. No puedes decirme eso, hermano. Tienes que entenderme. ¿Entenderte yo a ti? Para nada. Mejor tú entiéndeme a mí y déjate de andar haciendo de coquetona y andar fregonando por ahí. No puede ser lo que me digas. Ah, ¿no? Pues tú sabrás. Entonces, atente a las consecuencias. Maldita sea. ¡Rocío! ¡No te vayas! ¿Qué me vas a dejar? ¡Ahí te voy a dejar! ¡Vete al diablo! Pinche vieja cabrona. Pero algún día, hermana, vas a entender las palabras de tu hermano mayor. Bueno, señores, quiero agradecerles todo lo que hicieron por mí. Espero que no les cause ningún problema. Ningún problema. Para eso estamos, para echarnos la mano. Muy bien, muchas gracias. No tienes de qué agradecer. Nuestro deber es salvarte la vida. Muy bien. Y si no fuera indiscreción, yo quería preguntar, ¿qué diablos pasó allá afuera? A lo que yo alcanzo a recordar es de que me quería comprar mis tierras, pero para mí tienen un valor sentimental y es la herencia de mi hija. Y como yo no les quise vender, por eso llegaron disparándonos para quedarse con mis tierras. Bueno, pero vamos inmediatamente a dar parte a las autoridades. No, con las autoridades no quiero nada. Yo quiero hacer esta venganza por mi propia mano. No, muchacho, con las puras manos no puedes. Necesitas una buena arma y un buen entrenamiento. Como esta. Pero yo nunca he usado armas. Pues ya te digo, muchacho, nuevamente, te voy a enseñar a manejar esas armas. Yo soy veterano de guerra y tengo la suficiente experiencia. Todo lo que aprendí, tú vas a ser mejor que yo, porque yo te voy a enseñar cómo defenderte. Hazle caso, muchacho, si quieres salir victorioso de esta guerra. Es tu guerra. A mí me consta que él es bueno. Le salvó varias veces la vida a mi padre. Ok, acepto. Pero ahorita lo que me preocupa mucho es mi hija. ¿Qué pasó con ella? Por tu hija, no te preocupes. Estuve investigando un poco y al parecer una vecina tuya de tu rancho la está cuidando muy bien. Y sé que es tu hija. ¿Podemos ir con ella? No creo que sea conveniente que te vea en esas condiciones.
Tengo muchas ganas de verla. Haz de caso al tejano. Es por el bien tuyo y de tu niña. Ya habrá tiempo de mirarla a ella. Por lo pronto es mejor que vayamos al entrenamiento. Usted dirá, ¿cuándo empezamos el entrenamiento? Ya me siento un poco mejor. El dolor que nada más que traigo es vengar a mi familia. Eso me alegra que te sientas bien. Yo pienso que para el entrenamiento eres fuerte, muchacho, y te felicito. Podemos empezar con la otra manita. Puedes empezar a manejar armas, ya que te voy a enseñar a que manejes con las dos armas. Las dos manos y dispares al mismo tiempo. Muy bien. Muy bien. Ahora te vas hasta donde está aquel matorral, corriendo a paso veloz, y te vuelves a venir para que hagas ejercicio en tu siguiente pierna. Ándale, muchacho, tú puedes. ¿Cómo ves? Lo veo bastante movido desde la última vez que estaba ahí acostado. Es fuerte, muchacho. Yo creo que primeramente Dios, pronto está bien. ¿Y cuándo empieza el entrenamiento de armas? Yo pienso que ya está listo. Te quiero comentar algo. No lo voy a dejar solo. Yo lo miré como estaba tirado, como que no me latió. No lo pienso dejar solo. Yo tampoco pienso dejarlo solo. Tú y yo le vamos a ayudar a que cumpla con su venganza. Esa voz me agrada. Eso. Muy bien, eso es todo. Esos brazazos. Muy bien. Perfecto. ¿Qué listo? Sigue ahora. Sigue esto. Muy bien. Sí, nada más siento que me hormiguea un poco el brazo. Sí, se ve. Pero ver que tienes ese problema te va a enseñar una dinámica. Fíjate bien. Metes al cargador, le das la vuelta, cargas, ¿sí? Vuelves a meter y preparas, ¿sí? Listo. Está poniendo bien el muchacho, está preparándose muy bien. Aprendiendo muy rápido. Pero muy inteligente. ¿Crees que de verdad está listo? No, no, no. Eso que ya. De hecho salió mejor el discípulo que el maestro, mira. Tiene muchos reflejos.
voy a conseguir lo que quiero, porque tengo sed de venganza. ¡Malditos perros! Todo este esfuerzo va a ser para ti. Gracias por estar conmigo. Te lo agradezco mucho. Te lo agradezco muchísimo. Mire, patrón, aquí está todo listo para que haga su proyecto. Y mira nomás, por aquel lado, vamos a empezar toda la pista de aterrizaje. Vamos a atravesarla, que terminen al fondo de la barranca, para que de ahí desciendan los aviones. Muy bien pensado, patrón. No cabe duda que usted es muy inteligente. ¿Verdad, muchachos? Así claro, es. Sí. Así me lo es, como dice el patrón. Por acá, mi amigo. Por acá, bueno, así no. Como dicen ustedes, pues. Con estas pistas vamos a ganar más territorio todavía y vamos a tratar de esquivar el gobierno. Así mero es. Bueno, patrón, disculpe la molestia que lo interrumpa. ¿Qué pasó con aquel grandote al que mandó al pozo? Cabrón mío. Ese cochino mío. De comer, o no quiso comer el cabrón. El güey se agüitó y se quedó muerto. Fue mejor que haya muerto solo, porque aquí no nos iba a servir para nada. No, gente como esa no cabe. Como usted dice, patrón, pura gente valiente. Pues debe de ser. De aquí en adelante, ahora con la pista de aterrizaje, voy a agarrar muchos contactos. Se nos va a venir mucho trabajo, muchachos. Muy bien dicho, patrón. Gracias, patrón. Hay que trabajar duro y macizo. Pues debe de ser, güero. Patrón, precisamente me estoy acordando ahorita sobre, sobre los muertos que pasó. No te preocupes, ya se lo han comido los buitres o qué sé yo. Sí, cualquier animal. Sobran los animales en el monte. Sí, en el monte. A estas horas de huesos quedaron. Ya quedaron muy muertos. Así es de que no se preocupen por eso. Me imagino que los lobos quedaron muy llenitos. No me quedaron al pecho de esa comida. Y sobre por todo cierto, por la pinche vieja. ¿Qué pasaría con la niña? Pues, la verdad no sabría decirle, pero corrió para el monte. Pero no me preocupa. No. De aquí a que crezca, imagínate nada más.
es algo que no nos tiene que preocupar. No, y si es que crece, y usted cree que haya sobrevivido en el monte sola. No, creo que la gente la haya encontrado y se la haya llevado. No. Además, sí, que se preocupan por eso. Miren, ya tenemos todo el territorio, que era lo más importante. Sí, lo importante son los negocios, patrón. Así debe de ser. Bastante chamba para nosotros, ¿verdad, patrón? ¿Qué chamba? Mucho trabajo que va a haber. Gracias. Para que se pongan las pilas. Ahí estamos, patrón. Ya empezaron las máquinas. Ya iniciaron las máquinas de aquel lado. Solo que llegue el arquitecto y nos trace por acá. Porque quiero hacer unas pistas muy, muy grandes. Quiero que esto quede muy bonito. Eso va a ser muy servicial para todo. Bueno, pues yo sugiero, patrón, que vayamos a dar una vuelta, ¿no? A todo el terreno, para allá. Eso no es mala idea, tienes razón, vamos reconociéndolo. Sí, vamos. Sí, vamos, patrón. Tratándose de mis propiedades, claro, hombre, sí, no se diga, claro, más. Ay, qué bueno que estamos solos. Pero nos va a ver el patrón. Ya sé. No, ya sé. Va a venir el patrón. Ah, ¿sabe a dónde anda? No, entiendo. Yo tengo todo el día que no lo veo ahora. No se ha aparecido para nada. No. Ándale, ¿qué te hace? No viene, ándale. ¿Qué te cuesta, ándale? ¿Qué hubo, cabrones? ¿Qué no chingados están nada, haciendo? Nada, no nada. ¿Cómo que nada, no, güero? Nada, estamos aquí. ¿Y por qué no estás con los demás? No los había visto. Pues ¿y tú? No, yo me estaba cubriendo de la lluvia. Tus cabrones. No lo regañe, patrón. El güero tiene derecho a divertirse. Déjelo. Al cabo, pues, se lo merece, ¿no? Pues no es el momento ahorita. Ahorita tenemos que estar al pendiente. Tenemos que trabajar con todo. Está bueno. Ya te había dicho, güero. Sí. Ya sabe. Mira nomás, ¿quién iba a saber? Resultaste es una bronca. No pasa nada, patrón. No, pues ¿qué va a pasar o qué, güero? ¿O ya pasó? Más bien no, pasó. Todavía no. Estamos vacilando, estamos jugando. Ya sabe las andadas del güero. Discúlpelo, patrón. Mejor vámonos a seguir viendo las tierras. Entonces, necesito que se veía ese güero. Síguenos, vamos a hacer el recorrido por... para las tierras, para checarlas. Pues bien, muchacho. Ya estás listo, ya estás preparado. ¿Te acuerdas lo que te enseñé? Sí. No hay día que no llegue y fecha que no se cumpla. Y quiero agradecerles porque esta es mi guerra. Tenía sed de justicia, pero gracias por estar conmigo. Vamos a darle su merecido a esas personas. Claro que sí. Bueno, pues, a la carga. Claro que sí. Creo que por ahí se oyen. Vamos. Adelante. Mírenlos, son esos perros. Ya les quiero matar. Espérate. ¿Recuerdas lo que te enseñé? Sí. Sí, vamos a matarlos. Y lo van a pagar caro, pero tiene que ser lentamente para que sufran. Y de uno por uno. Y no te me aceleres. Ahorita los vamos a rodear. Y tú tranquilo, porque estos hombres son muy peligrosos. Si no lo haces como te dije, nos rompen la madre, así de que ponte listo. Muy bien.
También tú. Ponte listo. De acuerdo. Ok, nos vamos sobre de ellos. Abrirnos. Unos para allá, yo me voy para acá. Más vale que avise el carrón y no le pase lo que el otro marica. Órale pues, carrón. Gracias, patrón. No, muchachitos, cabrones, me calman. Igual que el otro, ¿ah? ¿Eh? Igualito. Igualito los cabrones. Bueno, mira. Mira la gran. Está aquí a la ladera. Le voy a hacer las oficinas. Hasta me dieron hasta ganas de cagar. Ay, güey. Ya no aguanto. Agua. Ay, qué bueno. Ya casi no alcanzaba. Este cabrón murió hediondo. Oiga, patrón, ¿y aquel cabrón qué? ¿Dónde está aquel? Nomás que iba a mear, ¿dónde está? De veras, patrón, ya se tardó un buen rato. Tienen razón, alacrán. No se quedaría en la barranca el cabrón. Pues dúdelo, ya ve cómo está el pendejo el gato. Manda un cabrón para que lo busque. ¿Quién va? Tienes razón. Popeye, lánzate a ver este vato, ¿por qué no llega? Llega a buscar, déjale un coche. Órale, cabrón, tiéndase. Ya nos tenemos que ir. Qué pinche gentecita te conseguiste, cabrón. Este cabrón, con su propio loche desmayó. ¡Vámonos, güey! ¡Ey! ¡Vámonos! ¡Vámonos, esta! ¡Vámonos! Se hizo muy tarde estos cabrones que no vienen. No tenemos que esperarlos. Vamos a seguir recorriendo el terreno. Sí, vámonos. Ah, oh, yeah. They're going to die. O como dicen en México, ya se los cargó la chingada. ¡Chingados nos pega por la espalda! ¡Cobardes! ¡Malditos perros! ¿Por qué nos atacan? ¡Con mi patrón no se metan! ¡Arriba las manos! No intentes nada. ¡Tira el arma! ¡No me mates! ¡No me mates! Yo no hice nada, yo no disparé. Pero bien que disfrutaste matándose a los inocentes, ¿verdad? No me mates, por favor, no me mates. Fue el alacrán, yo no tuve que ver nada. Uno nomás recibe órdenes. Tú también vas a morir junto con ellos. Cabrón, para lo que duraste. ¡Cabrón! ¡Te vas a morir! ¿Qué chingados eres, cabrón?
Sal y da la cara, cabrón. Eres un cobarde. ¿No recuerdas quién soy? El cobarde fuiste tú que mataste a mi esposa, pero vengo a vengarla, cabrón. Eres tú, cabrón. Como que no te moriste, cabrón. Pero ahorita te voy a matar, cabrón. Te voy a mandar con tu vieja, cabrón. ¿Y todavía te burlas, cabrón? Todavía que mataste a mi esposa, pero ya lo estoy aniquilando de uno por uno. Vaciándole un cargador, cabrón. La venganza de mi familia, culero. No tengo balas. Suelta el arma, cabrón. No, cabrón. ¿Y tú quién eres? Un pequeño amigo. Quieto. Cabrón. Quieto, no te muevas. No, pues así en modita son cabrones. Pues, ¿qué te parece hasta que caíste? Maldito asesino. Yo tengo risa. Mucho dinero. Tengo mucho dinero para darles. De nada te vale. Esa risa te vas a pudrir en el infierno con ella. ¿Cómo ves? Aquí no sirve tu dinero, cabrón. Rubén. ¿Qué estás haciendo aquí, Rubén? Vengo a cobrarla de la muerte de mi esposa. Amárralo. Vas a sufrir como si estoy sufriendo yo, cabrón. Si yo vi que el alacrán te mató. Eso es lo que tú creíste. Voy a hacer sufrir, cabrón, como estoy sufriendo por la muerte de mi esposa. Ahora sí, muy valiente. Espérate, cabrón. Espérate. Lo podemos arreglar. No sé qué. ¿Por qué chingados estás vivo? Lo podemos arreglar, Rubén. ¿Qué es lo que quieres arreglar? Si yo te dije que no vendía mis tierras y tú las quieres comprar. Desde un principio les dije que no quería problemas, yo no era de problemas. Pero ustedes se lo buscaron, cabrones. ¡Tranmus! ¡Con todo, muchachos! ¡Rubén! ¡Perdóname la vida! ¡Tú y yo nos podemos arreglar, cabrón! ¡Sabes que tengo mucho dinero! ¡Yo te puedo dar todo lo que me pidas! A mí no me importa tu dinero, cabrón. A mí lo que me importa es vengar la muerte de mi esposa. ¡Suéltalo, tío! Hasta aquí terminó mi venganza. Ahora sí, sirvió el entrenamiento que usted me dio. Qué bueno, muchacho, me dio gusto. Perros como estos deben de morir todos los días. Gracias, Tejano, por todo lo que me ayudaste. No importa. De todos modos, aquello fue misión cumplida. Ahora sí, señores. Ya no hay nada que hacer aquí. Mi esposa ya quedó vengada y recuperé mis tierras. Así se habla. Vámonos. Vámonos. Mi hija preciosa, chula, moza. Qué bueno que estás de vuelta conmigo.